Buenas tardes a todos. Va a dar comienzo el acto de entrega de diplomas aquí en el jardín de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Lo primero que quería era pedirles disculpas a todos ustedes por el retraso en el comienzo del acto debido a un imponderable de carácter técnico con la megafonía que ha sido resuelto, y quiero agradecerlo igualmente al personal de la casa y al personal que externo ha ayudado a que fuera posible, de verdad, tener el acto aquí esta tarde con una prontitud enorme. Muchísimas gracias al personal. Vamos a comenzar y en este momento se va a proceder a la entrega de diplomas a los integrantes de las diferentes promociones de graduados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en primer lugar, en este caso, tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela, que irá llamando a los correspondientes estudiantes egresados. Por favor. Sexta promoción de graduados en Ingeniería Agrícola. David Ayas Llorente, Paula Arraz Blanco, Juan Calvo de Miguel, Abel de Diego Calderón, Sofía Forham Ramos, Daniel Hernández Velayos, Nirina Natalia Lepe Saucedo. Laura López Adrián, Santiago Martín Álvaro, Irene Molina López, Roberto Navajas García, María Prieto Camarero, Carolina María Rodríguez Alonso, María Sonsoles Sánchez García. Leticia Margarita Vargas Narciso. Sexta promoción de graduados en Ingeniería Agroambiental. Marina Celada Carmona, Raúl Díaz Guerra de Redolat, Víctor Fernández Montes García Morato, Nuria Godoy Morales, Carlota Gugel Blanco, Paloma Kramer de la Iglesia, Raúl Montoya Tellez. María Revilla Sanz, Adrián Somoza Barreiro. Sexta promoción de graduados en Ingeniería Alimentaria. Ariez Eliana Amar Jaimes, Elena Aranda Casarrubios, Joaquín Cobos Pacubas, Andane El Haddad, Cristina Escribano González, Laura Fernández Blanco, Lara Fernández Ocaña.
María Galicia González, Sara García Casamayor, Esther García Díaz, Andrés García Doblas, Ana Gómez Sánchez, Jessica González de la Mata, Cristina González García. Natalia Gutiérrez García, Elsa Muñoz González, Marina Pablo García, Ariana Duberli Portella Rojas, Gonzalo Ramos Martínez, Carmen Rey Moreno, Daniel Rodríguez García. Andrea Rubio Jerez, Jorge Ruiz Pérez Díaz Regañón, Cristina Serrano León, Rosana Turrero Álvarez, Alejandra Cañivano Prieto. Sexta promoción de graduados en Ingeniería y Ciencia Agronómica. David Alberto Heras, Rocío Alvear González, José Aranda Fernández, Pablo Bielsa Quilés, Ángel Calvo Valcárcel, Leire Chueca Prado, Luis Codes Mezquita. Rebeca Corro Arranz, María Escribano Larripa, Laura Juárez Guajardo Fajardo, Beatriz Lindemann Sánchez, Francisco Martín Rodríguez, Sonsoles Moreno Gilda Antuñano, Jorge Moreno Rubio. Almudena Pérez García, Francisco Pérez Torres, Nerea Prior Núñez, Estela Sánchez Losada, Clara Serrano Alvarellos, Daniel Vicente Bernalte. Sexta promoción de graduados en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias. Efrén Aguado Vicente, Beatriz Camarena Lozano, Ángela Conejo Magán, Elia Enguidanos Arroyo, Matías Alejandro Gaitán Moreno, Mario González Corona, Fernando Marín Sánchez de Rojas.
María Munilla Bordas, Lara Rincón Castilla, Carlos Sierra López Brea, José Alejandro Villamayor Fernández, Miguel Alonso de Genefe. Quinta promoción de graduados en biotecnología. Ana May Agudo Riva, Melisa Alonso Rodríguez, Francisco Javier Álvarez de Miranda Rodríguez, Aroa Álvarez López, David Astorgano López, José Ángel Barbado Domínguez, Claudia Barbero Valenciano. Pedro Bueso Inchausti García, Víctor Cañizares Rodríguez, Marta Chivite Lacaba, Alba Díaz Bárcena, Cristina Díaz Tejeiro Rodríguez, Isabel Faci Gómez, Cristina Fernández Díaz. Elena Gallego Rioja, Blanca Gálvez García, Ainhoa García Terrón, Marina García Villoria, Silvia Goizueta Morán, Pablo Gómez Sacristán, Héctor González Dorta. Joaquín Grau Roldán, Sara Heredero Jiménez, Luis Javier Herrero Ramiro, Daniel Del Hoyo Gómez, Cristina Jiménez Arroyo, Bartos Kamarsik, Alba López Palacios. Carlos Manzano Básalo, Andrea Martín Núñez, Javier Martínez del Río, María del Pilar Martínez Olondo, Rocío Mesa Sánchez, Marina Mínguez Toral, Fernando Muniesa Merino. Casilda Muñoz Castellano, Francisco Muriedas Alfonso, Elena Isabel Nieves Jiménez, Gonzalo Núñez Moreno, Carmela Pablo Torres Jiménez, Diego Palomares Riesgo, Antonio Pardo Melero. Sandra Pardo Valencia, Ann Beatriz Parra Gemin, Alejandra Peláez Guzmán, Sara Pérez García, Paula Punzón Jiménez, Julia Purificación Casino, Ignacio Manuel Quintero Morón. Lucía Ribagorda García,
Claudia Ribosa Pérez, Marina Rodríguez Carreiro, Paula Rodríguez García, Isabel Rodríguez Mariblanca, Cristina Ruiz Navarro, Elisa San Isidro Martín. Irene María de San Sebastián Jaraba, Rocío Sánchez Álvarez, Ignacio Taguas Garzón, Alejandro Sánchez Falqués, Sara Sánchez Heredero Martínez, Claudia Sánchez López, Eugenio Sanz García. Ruth Iciar Urraca Arias, Laura Vaca Igualador, María Valencia Bezuela, Alba Vargas Pereira, María de Fátima Vicente Martín, Lucía Vicioso Gómez, Gonzalo Villapalos García. Eva Cea Torres Casana, Inés Rodríguez García y Anire Gallego Amaro. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega de diplomas a los alumnos egresados de los másteres universitarios impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. De nuevo tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela. Por favor. Máster universitario en Biología Computacional. Daniel Alique García. Jesús Daza García, Alejandro García García, Marina Ascensión Igual López, Iván Martín Hernández. Lee también. Máster Universitario en Biotecnología Agroforestal, Lucía Domingo Serrano. Máster Universitario en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible, David Hop Adeosun Bolu. Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, la Cooperación en un Mundo en Cambio. Alicia Aglio Caballero, Beatriz Álvarez de Perea Mena, Andrea Amaya Beltrán, Irene Vegara Carpio, Marta Calderón Carvajal, María Cebría Derqui, Javier Eguiara Razola. Irene Ezquerra Lázaro, Luisa Fernanda Guerra Sánchez, Susana Beatriz Guerrero Ocampo, Omar Jiménez Pérez, María Elena López Pérez, Laura Isabel Romero Barrera, Beatriz Royuela Ferres. Sara Ruiz Pajares, Nilda Salcedo Rodríguez, Elena Sánchez Galindo,
Esther Sánchez García, Lisa Santos Cardoso, Laercio Santos Guimaraes, Elena del Valle Landaluce. Cristina Vidal Suárez, Hamid Antoine Yamín Izaguirre. Máster Universitario en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales. Iciar Arranz Torres. Doble máster universitario en Ingeniería Agronómica y Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales. Miguel Fernández Fernández, Leire Fernández Pereda, Cintia Villacorta Ranera. Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. Lara Bedía López, Iciar Jiménez de Azcárate Bordons, Antonio Hernández Martín, Elena de Miguel Santoyo, Marta Morientes Lavín, Marta Moro Avellán, Ángela Nevado García. Pilar Otero Sancho, Eduard Alejandro Ríos Ortiz, Elena Sánchez Arribas, Jorge San Román Oca de Zayas, Borja Sesma Tellería, Alicia Ventas Navalón. Máster Universitario en Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud. Alejandra Cañivano Prieto. Miguel Ángel Dávila Gómez. Rubén García Santos. Diego Armando Hidalgo Fernández. Iciar Loro Rodríguez. Roberto Pérez González. Ariana Duberli Portella Rojas. Yaiza Quevedo Santos, Aitana Santamera Jiménez, Diego Velasco Arias, Pilar Andrea Villegas Flores. Máster Universitario en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible. Raimundo Alcázar Muñoz, Eric Armando Arango Aragón, Nicolás Baraibar Pedersen, Alexandri María Brizuela, Javier José Dávalos Barquet, Vanessa Frutos Pinto, Esteban Henao Cataño. Ángel Llerena Zambrano, Aleandi Matos Gómez, Rodrigo Quilapanta Criollo, Virginia Torices Blanco.
Muchas gracias. Y a continuación se va a proceder a la entrega de los premios de la Fundación Premio Arce a los alumnos egresados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid con mejor expediente académico. Y de nuevo tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela, por favor. Premio al mejor expediente académico de la sexta promoción de graduados en Ingeniería Agrícola. Entrega el premio don Antonio Callejo Ramos, coordinador del grado, a don Daniel Hernández Velayos. Premio al mejor expediente académico de la sexta promoción de graduados en Ingeniería Agroambiental. Entrega el premio la profesora doña Patricia Almendros García a don Raúl Montoya Téllez. Premio al mejor expediente académico de la sexta promoción de graduados en Ingeniería Alimentaria. Entrega el premio don Fernando Calderón Fernández, coordinador del grado, a doña Natalia Gutiérrez García. Premio al mejor expediente académico de la sexta promoción de graduados en Ingeniería y Ciencia Agronómica. Entrega el premio don Jacinto Gil Sierra, coordinador del grado, a doña Estela Sánchez Losada. Premio al mejor expediente académico de la sexta promoción de graduados en tecnología de las industrias agrarias y alimentarias. Entrega el premio el profesor don Miguel Ángel Muñoz a don Mario González Corona. Premio al mejor expediente académico de la quinta promoción de graduados en biotecnología. Entrega el premio doña Rosario Aro Hidalgo, coordinadora del grado, a don Daniel del Hoyo Gómez. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega de los premios del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro a los alumnos egresados de la misma Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid con mejor expediente académico de los grados de Ingeniería Agrícola e Ingeniería Alimentaria.
De nuevo tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela, por favor. Los premios, consistentes en un año de colegiación y un premio metálico, serán entregados por don Carlos Gilarranz Casado, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro. Premio al mejor expediente académico del grado de Ingeniería Agrícola, a don Daniel Hernández Velayos. Premio al mejor expediente académico del grado de Ingeniería Alimentaria a doña Natalia Gutiérrez García. Muchas gracias. Y a continuación se va a proceder a la entrega de los premios otorgados por la promoción 112 de ingenieros agrónomos a los alumnos de primer curso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas con mejor expediente académico. Y de nuevo tiene la palabra el señor secretario académico, por favor. Entregan los premios los ingenieros agrónomos de la 112 promoción, don Francisco Montero Laberti y don Alberto González Moreno. Premio al mejor expediente académico de primer curso del grado en biotecnología a doña Ana Solvas Casajús. Premio al mejor expediente académico de primer curso del grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía a doña Paula de la Sen de la Cruz. Premio al mejor expediente académico de primer curso del grado en Ingeniería Agrícola a doña Lucía Lázaro Hernández. Premio al mejor expediente académico de primer curso del grado en Ingeniería Agroambiental a don Sergio Queralto Pereira. Premio al mejor expediente académico de primer curso del grado en Ingeniería Alimentaria a doña Teresa García González. Thank you.
continuación se va a proceder a la entrega de los premios de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales. Y de nuevo tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela. Por favor. Entrega los premios doña Pilar García Serrano, directora de Estudios e Investigación de Mercado de Fertiberia. El jurado de los premios a los mejores proyectos y trabajos fin de grado y fin de máster universitario de la UPM que otorga la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales, correspondientes a la convocatoria 2018-2019, ha decidido premiar a los siguientes trabajos. Premio en la modalidad Los fertilizantes, la fertilización o su influencia en la producción vegetal al trabajo fin de máster titulado Utilización de biofertilizantes para la fitoestabilización y revegetación de suelos de mina contaminados, de doña Marta Morientes Lavín. Premio en la modalidad Relación de los sistemas agrarios con el medio ambiente, al trabajo fin de grado titulado Empresa de gestión de purines en el municipio de Cuéllar, Segovia, de doña Rebeca Corro Arranz. Muchas gracias y a continuación se va a proceder a la entrega de los premios de la Cátedra Rafael Dalret Traxa y de nuevo tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela, por favor. Entrega los premios don Francisco Ayuga Téllez, director de la Cátedra Rafael Dalret Traxa. El jurado de los premios a los mejores proyectos y trabajos fin de grado y fin de máster universitario de la UPM que otorga la Cátedra Rafael Dalret Traxa ha decidido premiar los siguientes trabajos. Premio al trabajo fin de grado, plantación de 15 hectáreas de Quercus faginea de doña Laura López Cortijo. Recoge el premio su hermana Beatriz López Cortijo. Accesit al trabajo fin de grado, proyecto de camino natural de 6,5 kilómetros desde Alpedrete a Los Molinos en la Comunidad de Madrid, de doña Rocío Alvear González. Premio al trabajo fin de máster, proyecto de huertos urbanos de 1,5 hectáreas en el barrio de Asgándaras de la ciudad de Lugo, de doña Priscila Caballero Castro. Recoge el premio el profesor don Luis Ruiz García. Muchas gracias. Y a continuación se va a proceder a la entrega del premio Campofrío Food Group
al mejor trabajo fin de máster del Máster Universitario en Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud. Y de nuevo tiene la palabra el señor secretario académico de la escuela, por favor. Entrega los premios doña Beatriz Corrales y don Manuel Tolmo, de Campofrío Food Group. El jurado de la cuarta edición de los premios Campofrío al mejor trabajo fin de máster del Máster Universitario en Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud ha decidido galardonar los siguientes trabajos. Efecto de la frecuencia del campo magnético oscilante en el proceso de congelación electromagnética, de doña Aitana Santamera Jiménez. Estudio sobre el empleo de la tecnología de secado por combustión pulsante, PCD, en distintos residuos y subproductos de la industria cárnica. Caracterización físico-química y análisis de posibles usos como materias primas alternativas, de don Roberto Pérez González. Análisis responsabilidad social corporativa en empresas agroalimentarias españolas, de doña Yaiza Quevedo Santos. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra doña Estela Sánchez Losada, alumna con el mejor expediente académico del grado de Ingeniería y Ciencia Agronómica. Por favor. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría saludar al rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, al director de la escuela, al resto de autoridades y a todos los alumnos, familia y amigos que nos encontramos hoy aquí. Espero que estéis disfrutando de este día tan importante para todos nosotros. Parece que fue ayer cuando entramos a esta escuela por primera vez, llenos de nervios, pero también de mucha ilusión. Y tras unos cuantos años de esfuerzo, sacrificio y constancia, hemos alcanzado la meta. Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo que nadie nos ha regalado nada y que si estamos hoy aquí es porque nos lo merecemos. Me gustaría dar las gracias a los profesores por su trabajo y sus intentos de acercarnos su pasión a cada uno de nosotros en sus clases, aunque no siempre hemos sabido captarlo a la primera. Y muestra de ello son las cuartas o quintas matrículas de asignaturas que ya todos sabemos. Pero yo quiero dar las gracias en especial a dos profesores, a Aljimiro Daza, porque nunca había visto a una persona dar las clases con tanta pasión y hacía que nos olvidáramos hasta de mirar el móvil. Y creo que todos los que le hemos tenido le vamos a recordar siempre con mucho cariño. Y por supuesto, a Jordi Massana, al que le tendrían que dar una placa por la paciencia e implicación que tiene con todos nosotros cada vez que necesitamos su ayuda. Y tengo claro que no podía haber tenido un mejor tutor de TFG. Y en cuanto al TFG, no me puedo olvidar también de sus compañeros de departamento, Paco Alonso, Javi e Isidoro, ya que en la recta final de mi trabajo, cuando casi vivía en ese departamento, me hicieron sentir como en casa.
También me gustaría dar las gracias a nuestras familias, parejas, mascotas, porque sabemos que vivir con un intento de ingeniero no siempre es fácil. Y que en época de exámenes nos convertimos en zombies que solamente salimos de la habitación para desayunar, comer y cenar con suerte. Pero que siempre están ahí para darnos la mano cuando nosotros queremos tirar la toalla. También me gustaría dar las gracias a nuestros amigos, tanto a los de fuera de la escuela, a los que seguramente en más de una ocasión habéis tenido que contestar con vuestra mejor sonrisa, que no, que ni regamos lechugas, ni cuidamos vaquitas, ni somos ingenieros de huertos, pero que siempre están ahí cuando más les necesitamos. También dar las gracias a toda la gente que hemos conocido a lo largo de estos años, y en especial a los amigos que hemos elegido entre todos. Y yo hoy quiero dar las gracias a los míos, a mis niños, porque desde que les conozco han hecho que venir a clase deje de ser un suplicio a las 7 de la mañana, cuando suena el despertador. Y que independientemente de la asignatura que tenga, sé que les voy a tener a ellos en clase y a mí con eso ya me llega. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Que hagamos lo que hagamos, lo hagamos felices. Y por último, me gustaría dar las gracias a una persona muy importante para mí. La persona que desde pequeña me despertó el interés por el campo, por su querida Galicia. Y a la que hoy no tengo la suerte de tener aquí para compartir toda esta alegría. Así que todo este esfuerzo, cada lágrima y cada premio, hoy van por ti, abuelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor don Luis Ricote Lázaro, por favor. Muchas gracias, rector. Rector magnífico. Autoridades, invitados, profesorado, personal de administración y servicio y estudiantes. Buenas tardes y noches a todos y bienvenidos a este acto de entrega de diplomas a los egresados del curso 18-19 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Queridos graduados y graduadas, queridos maestros y maestras, másteres y queridos profesores y profesoras, este es vuestro acto. En este pequeño diploma que os acabamos de entregar van varios años de trabajo, muchos días de ilusiones y esfuerzos y montones de momentos únicos en soledad y compartidos que os acompañarán toda la vida. Pero también llevan el trabajo y la ilusión de vuestros profesores y profesoras y de muchas otras personas que os han atendido en laboratorios, biblioteca, conserjería, cafetería o en los campos de experimentación. Si por un momento volvéis la vista atrás a cuando hace algunos años os recibimos en esta escuela, seréis conscientes de que entre aquellos estudiantes recién llegados del instituto y los que ahora habéis recogido este diploma ha habido un gran cambio. Y es que esa es la palabra clave para definir cualquier aprendizaje: cambio. Si no hay cambio, no hay aprendizaje. No hay formación, solo hay información. Esa formación, ese cambio de forma en definitiva, es lo que distingue haber pasado la universidad de haber estudiado en la universidad, o como dicen otros, de haber entrado en la universidad o que la universidad haya entrado en ti. Por cierto, si aún no estáis seguros de que eso haya ocurrido, la escuela sigue teniendo una gran oferta de cursos de posgrado. Ahí lo dejo. Mirad, los ingenieros agrónomos y las ingenieras agrónomas seguiréis siendo los profesionales con mayor reconocimiento en la aplicación de la ingeniería a la producción y la transformación agraria. Los ingenieros alimentarios y los tecnólogos de las industrias agroalimentarias seréis clave en el futuro de la alimentación humana. Los ingenieros agrícolas y agroambientales y los graduados en ciencias agrarias y bioeconomía modernizaréis el panorama agrario con tecnologías cada vez más sostenibles y respetuosas con la naturaleza. Y las distintas maestrías, másteres, en las que muchos de vosotros os habéis titulado,
Demostraréis que esa formación era absolutamente necesaria para que el sector agrario y alimentario de nuestro país y del mundo entero avance al ritmo que necesita el futuro de la humanidad. Pero los biotecnólogos y biotecnólogas salvaréis al mundo. Cuando yo iba al instituto, me encantaba leer novelas de ciencia ficción. Asimov, Bradbury, Clark o Frederick Pohl. Incluso en el Investigación y Ciencia de esa época, a los 80, la biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial o la robótica no eran más que proyecciones al futuro sin fecha probable. Hoy, en esta Universidad Politécnica, nuestra Universidad Politécnica tiene personal docente e investigador trabajando en todos esos campos y en primera línea, como vosotros. Así que los que estamos hoy aquí, creo que elegimos bien y os aseguro que vosotros también. Vinisteis a esta escuela con una semilla de ilusión y ganas de aprender, de inteligencia y conocimientos, y también de incertidumbres y miedos. Y hoy estáis a punto de recoger una cosecha que cada uno ha ido modelando a sus aptitudes y actitudes. Tal vez aún no sois del todo conscientes de que, como todo cultivo, en los resultados han influido factores como la preparación del terreno, la idoneidad de las características de la especie a las condiciones climáticas y del suelo, o unos adecuados tratamientos fitosanitarios de podas, abonados o riegos. Afortunadamente, el ser humano es la quinta esencia del quinto elemento, la vida, y todo lo que podamos intentar entender con metáforas se queda corto. El ser humano es capaz de todo, o también, especialmente, de distinguir entre lo que es bueno y lo que no, entre lo correcto y lo mejorable. Es la ética la que nos acerca a Dios, a los dioses, porque lo que parece indudable es que el ser humano no se ha creado a sí mismo. Sin embargo, y de forma algo paradójica, sí se puede destruir a sí mismo. Tal como va el mundo, este mundo que poco a poco os vamos dejando, no está tan alejado de la realidad que esa posibilidad ocurra. No sé si la formación que habéis recibido en esta escuela os ha preparado bien para evitarlo. Espero que sí. Por si acaso, una última cuestión para vuestro temario. No es el dinero ni el poder lo que os va a hacer crecer como personas ni como ingenieros, sino el conocimiento de vuestro interior y el respeto a vuestra propia integridad moral. Recordad siempre que lo primero y tal vez lo único que hay que ser es buena persona. Buenas personas como las que tenemos hoy en la mesa y a las que agradecemos sinceramente que hayan aceptado estar hoy aquí compartiendo este acto con la escuela. En primer lugar, a nuestro rector magnífico, don Guillermo Cisneros. El primer año me equivoqué y dije magnífico rector. Y dije, bueno, de momento rector magnífico. Lo de magnífico rector habrá que demostrarlo, pero lo ha demostrado. Guillermo, en nombre de nuestros estudiantes, de sus profesores, del personal de administración y servicio y de la dirección, en nombre de la escuela, gracias. Gracias por haber estado siempre que te hemos necesitado y por haber contribuido de manera muy especial a hacer una universidad mejor. También a nuestro vicerrector, don Alberto Garrido, al frente de los asuntos de calidad de la UPM, Alberto, catedrático de Economía Agraria, al que también agradezco su disposición en general para con esta escuela, que es la suya, y en particular en estos actos de entrega de diploma a nuestros egresados y egresadas. Gracias, Alberto. Agradecimiento especial para nuestras dos invitadas que un día, no hace mucho, recogieron en esta escuela su diploma y que después de demostrar en la vida profesional su gran valía, hoy vuelven para entregarlos. Doña Esther Esteban, ingeniera agrónoma y directora del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el centro de investigación por excelencia de nuestro campo de actividades, que sigue siendo la referencia científica en muchas líneas de trabajo y que cuenta con muchos investigadores que un día se formaron en nuestra escuela. Esther, gracias por acompañarnos. Y doña Elena Adel, ingeniera agrónoma y directora de enología del grupo Pernod Ricard en La Rioja y también profesora del máster en sumilleres del Bass Culinary Center. Elena, muchas gracias por venir y representar en este acto a todos los egresados que actualmente trabajan en las numerosas empresas del sector, tanto en España como en todo el mundo.
Y para terminar con los miembros de la mesa, gracias una vez más a nuestros profesores, don Francisco González y don Carlos Gilarranz, que también son respectivamente el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro, las dos asociaciones profesionales más antiguas e importantes de los egresados de nuestra escuela. Paco y Carlos, muchas gracias. Por vuestra asistencia un año más, por los premios que también un año más dais a los nuevos ingenieros, por el trabajo tan importante que hacéis en vuestros colegios y por algo no menos importante en esta época, por saber entender que la universidad, en el empeño de dar servicio a las nuevas necesidades de nuestra sociedad productiva y científica, ha abierto su oferta educativa a otras formaciones profesionales con la misma calidad con la que siempre hemos formado y seguiremos formando a nuestros ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas. Muchas gracias. Gracias también a nuestro vicerrector de Comunicación Institucional, don Javier Jiménez, de familia agronómica, pero que se decidió por las telecomunicaciones y que más de una vez, pues, yo creo que piensa que se ha equivocado. Pero bueno. Y al vicerrector de alumnos, don Miguel Ángel Gómez, que nos acompañan. Y con un cariño especial a mis colegas, los directores de otras escuelas y centros de la Politécnica. En especial, permitidme, al director de Montes y Forestales. Muchas gracias. Por vuestra presencia y por el cariño que demostráis a esta escuela, gracias. Agradecimiento muy especial a todos los profesores y profesoras de la escuela que hoy nos acompañan, al personal de administración y servicio, a los subdirectores y al resto de invitados que hoy nos acompañáis. Y a nuestro secretario, don Raúl Sánchez, para mí el mejor secretario y sobre todo la mejor persona de los que han realizado esta difícil labor en los últimos años en esta escuela. Muchas gracias, Raúl. Aquí. Otro de los agradecimientos más importantes en este acto es para las empresas y patrocinadores que además de apoyar el esfuerzo y la labor de muchos estudiantes y profesores durante el curso, hoy han tenido la deferencia de entregar diversos premios a la excelencia. Empresas como Fertiberia, Traxa, Campofrío, nuestra Fundación Premiarce y este año la promoción 112 de ingenieros agrónomos que han donado una cantidad de dinero de sus propios bolsillos para financiar unos premios a los estudiantes de grado de primer curso. Gracias. Y este año... una novedad muy especial, el grupo Tangerine Flavor. Un gran grupo de música en el que alguno de sus componentes no hace tanto recogía su diploma y que al acabar el acto nos ofrecerán una muestra de su repertorio, lo que demuestra una vez más que nuestra escuela tiene mucho que enseñar y que no es solo ingeniería. Gracias, chicos. Por cierto, me ha dicho uno de sus componentes que todavía tiene que haber aquí parte de su club de fans y que alguna de las canciones la saben, así que habrá que demostrarlo. Y para acabar, gracias a la escuela, un día como hoy, de hace 150 años, nada menos, nuestra escuela, después de tener su sede en Aranjuez durante 14 años, empezó su andadura aquí, en estos mismos espacios que en esa época pertenecían a las fincas de la Florida y la Moncloa. Y que 60 años después, espero que le llegue a alguno, que considera que la ciudad universitaria es la Universidad Complutense. No, la ciudad universitaria fue 60 años antes de ciudad universitaria, fue Escuela de Ingenieros Agrónomos. Y después el rey Alfonso XIII decidió que era el mejor sitio para ubicar la ciudad universitaria. Pues enhorabuena a todos y a todas, y hasta siempre y hasta pronto.
Muy buenas tardes de nuevo a todos ustedes. Unas breves palabras por mi parte antes de finalizar el acto. Director de la Escuela, Vicerrector de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático de esta escuela, decanos de los colegios profesionales, directora del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, directora de Enología de Pernod Ricard Bodegas, vicerrectores y vicerrectores adjuntos que también han venido a este acto, así como directores y decano de otros centros de la Universidad Politécnica de Madrid, representantes de empresas e instituciones, personal de administración y servicios, profesorado, estudiantes, titulados, egresados en el día de hoy de la escuela, de la universidad, familiares y amigos que les acompañan y estimados todos. En primer lugar, felicidades y enhorabuena, como ya hemos ido diciendo individualmente, a todos los que habéis pasado a recoger el diploma y además algún tipo de premio por una u otra circunstancia. Felicidades a vosotros y, como de alguna forma ha expresado Estela también, pues felicidades a los familiares, amigos, amigas, novios, novias, etcétera, porque bien sabéis que un trozo, depende del tamaño con el que lo queráis ver y todo es relativo, grande, más grande es de ese diploma, es también de ellos, de ellas. Por lo tanto, os propongo que rompamos por un momento el protocolo del acto, os levantéis, os deis la vuelta y les deis el aplauso que desde luego se han ganado. Bien, no olvidéis cuando os pregunten, que os preguntarán para el currículum y para muchas otras cosas en la vida, allá donde vayáis os dirán, ¿y tú qué has estudiado? Y obviamente diréis el título que habéis obtenido, pero no olvidéis decir lo que viene detrás y es de dónde vengo, porque quienes os vean pasar, quienes tengáis alrededor en algún momento en vuestras vidas, los empleadores, etcétera, pues antes que entrar a ver el contenido, querrán ver qué es lo que hay en la marca del equipaje que lleváis. Y el equipaje que lleváis, sabéis que es un equipaje muy bueno, pero quizá no sabéis lo bueno que es. Y eso lo vais a ir viendo a medida que vayáis yendo por la vida. No olvidéis decir, además del nombre del título, de dónde es. Vengo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es largo. Pero no os canséis de repetirlo allá donde vayáis, porque es muy importante. Es el reconocimiento de una marca, es el reconocimiento de unas siglas que iréis viendo lo que pesan cuando vayáis por la vida. Salís hoy como titulados de una escuela, sois hoy titulados por una escuela de nuestra universidad que, como bien ha dicho el director, se creó muchos años atrás. Se creó allá por el año 1855 por Real Decreto de Su Majestad la Reina Isabel II y que vino aquí desde Aranjuez, como nos ha dicho el director, hace ya 150 años, allá por el año 1869, a lo que hoy es la ciudad universitaria, como bien nos ha explicado el director, porque Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII decidió ubicarla aquí posteriormente, pero allá por 1869 aquí estaban las fincas de la Moncloa y de la Florida. Efectivamente, aquí todavía queda un mojón, aquí detrás del escenario, que dice La Florida. Bien, pues es la marca de la finca de La Florida. Esas dos fincas estaban aquí y la Escuela Central de Agricultura, que se llama en aquel momento, vino a ocupar estos espacios con todos nuestros maravillosos campos de prácticas que están al otro lado de la hoy A6.
Bien, de esa escuela, que en aquel momento fue pionera precisamente en venir aquí a la ciudad universitaria, de esa escuela veterana pasamos a la escuela moderna que es hoy día en el contexto de la Universidad Politécnica de Madrid y que junto a esa marca que implica la veteranía, la misma marca implica el estar completamente actualizados y completamente dentro del mundo competitivo nacional e internacional que hoy tenemos en el mundo universitario y siempre de la mano, por supuesto, de las empresas a la hora de proyectar la imagen de un país. La escuela cuenta con acreditaciones internacionales en los títulos, la misión docente que tenemos en la universidad, porque hemos querido dar a los estudiantes siempre un plus en ese reconocimiento que tiene que tener por parte de los empleadores y del mundo exterior. Obviamente, las acreditaciones que se dan a los títulos, que tienen los títulos a nivel nacional, son las necesarias e imprescindibles para ofertar enseñanzas universitarias en España. Pero en la Universidad Politécnica de Madrid hemos querido ir más allá y hemos querido que nuestros estudiantes tengáis a la salida un plus en ese reconocimiento mediante unas acreditaciones internacionales de los títulos en todos los diferentes mundos de acreditación internacional de los títulos, los espacios europeo y norteamericano fundamentalmente en el mundo. Las siglas UPM y las siglas de las escuelas que tiene la universidad son reconocidas en el mundo por estas acreditaciones también y, por lo tanto, en la parte exterior del equipaje que lleváis ahora van esas siglas con ese reconocimiento. La posición que ocupa la Universidad Politécnica de Madrid, que siempre se ha dicho que las universidades españolas, cómo están en los rankings, pues miren ustedes, yo siempre digo que las cosas son como se miren y se dice luego también, muchas veces por los medios, que hay islas de excelencia. Bueno, pues yo no me canso de decir que probablemente la Universidad Politécnica de Madrid sea un archipiélago de islas de excelencia, puesto que por áreas, materias y disciplinas, la que más alto situamos en uno de los rankings más conocidos, concretamente en el ranking de Shanghai, oscila entre el puesto número 5 y el puesto número 6 del mundo. Y a partir de ahí, pues pueden ustedes pensar que las demás están por los puestos 20, 30, 40, 50, 60, etcétera, top 10, top 100 de empleabilidad. El último informe que ha venido del ranking QS es el número 70 y tantos del mundo. Por cierto, el que lleva los números es el vicerrector de calidad y eficiencia, que está aquí, es catedrático de la casa. Es decir, estamos ahí, estamos en ese juego, estamos en ese top 100 o top 50 o top 40, top 30 o top 10, estamos ahí. La Universidad Politécnica de Madrid está ahí y las escuelas están reconocidas precisamente porque estamos ahí. Esa es otra parte de la marca del equipaje. Y cómo no, también en ese equipaje va reconocido el hecho de que las empresas forman parte del tejido del ADN de todas las escuelas de nuestra universidad. Están en la formación día a día presentes, en la formación de los estudiantes, todos los días. Está presente el espíritu emprendedor, está presente el espíritu de innovación. En un informe hecho por terceros, no por la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid aporta al tejido de innovación en la Comunidad de Madrid el 75% de toda la universidad madrileña. Por algo estamos trabajando todos los días con empresas, por algo los programas de I+D+i en los que trabajan los profesores y que vuelcan la experiencia día a día en la formación de los estudiantes se están haciendo con las empresas todos los días en partenariados público-privados, en proyectos de investigación que las empresas también con ellos financian no solamente los premios que acabamos de ver, sino día a día la posibilidad de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, tesis doctorales, etc. Y todo ello en un mundo, como decía, de competición internacional. Habéis tenido muchos la posibilidad de una experiencia de competición internacional o de salida al mundo y habéis vivido esa experiencia también de que, caramba, esto que estoy viendo ya lo he visto en mi casa, en mi escuela. Y por lo tanto, pues tenéis la oportunidad de ver que lo que os han estado enseñando vuestros profesores está completamente actualizado en la vanguardia del conocimiento y lo que es más importante,
creando vanguardia de conocimiento y generando innovación con ese conocimiento para nuevos productos, servicios, etc. Bien, me gustaría también lanzar otro mensaje y de nuevo voy a acudir a lo que ha dicho Estela. Me gustaría que ahora vosotros fuerais los emisarios, que vais por ahí, por el mundo, diciendo en qué consiste estudiar en esta casa. Porque vosotros mismos habréis vivido, muchos de vosotros, no todos por supuesto, pero habréis vivido un algo que no sé muy bien de qué va a estudiar aquí y que lo descubrís cuando ya estáis en segundo de carrera y decís, aquí es donde yo quería haber venido, porque esto me gusta. Y no es el modelo preconcebido de un prejuicio que existe sobre lo que pueda ser el campo de hace muchos años, las explotaciones agrícolas y ganaderas de hace muchos años. Ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de eso, sí, por supuesto, pero estamos hablando también de ingenierías agroalimentarias, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de una economía agraria, estamos hablando de la labor de una ingeniería, por lo tanto, de unos modelos de predicción, de unos modelos económicos, de unos modelos con empresas que al fin y al cabo, en este caso, están para el cumplimiento de una misión, que es la misión clásica, por supuesto, entre otras, la que decía el director de la alimentación, que es el futuro de todos nosotros, además del presente, pero que ahora las cosas son totalmente diferentes a como eran hace unos años. Y ese mundo lo habéis descubierto muchos de vosotros cuando estabais ya en el segundo año de carrera, algunos incluso un poquito más tarde, en el tercer año. Por favor, mostrad al exterior que las cosas son como las habéis aprendido aquí y no con el prejuicio que existía. Un prejuicio es un juicio de valor que resiste cualquier evidencia en contrario, y cuando existe un modelo en la sociedad sobre algo es un prejuicio porque sistemáticamente se aportan evidencias en contrario y sin embargo la gente sigue opinando lo mismo. Hay que romper esos prejuicios que existen. Bien. No quisiera tampoco dejar de dar otro mensaje, y es que los que habéis obtenido el nivel de grado, el grado es el primer nivel de formación universitaria. Después del primer nivel viene el segundo nivel, evidentemente, que es el máster, y detrás viene el doctorado. En el doctorado es donde se genera ese nuevo conocimiento, donde los estudiantes son partícipes de la generación de nuevo conocimiento que se vuelca después inmediatamente en el nivel de máster y posteriormente en el nivel de grado, a medida que van estando las cosas más maduras y se pueden ir convirtiendo en formación de carácter más general. No olvidéis que ese es el camino de la carrera de un universitario. Primer nivel grado, segundo nivel máster y ya el que quiera, por supuesto, nivel tercero, el doctorado. Y para terminar estos mensajes, quizá un último mensaje que es importante. El director de la escuela se ha referido a los objetivos de desarrollo sostenible. Toda la política de nuestra universidad está orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Esta escuela viene desempeñando un papel crucial en la Universidad Politécnica de Madrid en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. No en vano tenemos aquí ubicado el Instituto Tecnológico para el Desarrollo Humano de la UPM, dentro del campo de esta escuela, allí detrás, junto a la biblioteca, y de ahí surge toda la horizontalidad que tiene ahora mismo el desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos orientado las asignaturas de los programas de grado, máster y de doctorado. Hemos orientado el programa propio de investigación al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos orientando los trabajos que realizamos con las empresas. Estamos en las iniciativas más grandes a nivel internacional que se están haciendo en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Hemos participado recientemente, esta semana pasada, precisamente en Naciones Unidas, en ayudar a Naciones Unidas en una experiencia que se ha denominado las 17 habitaciones, porque son 17 objetivos de desarrollo sostenible. En una de esas dos iniciativas, estábamos ya antes en la primera, de las dos iniciativas más grandes que hay a nivel internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible,
y hemos estado en las Naciones Unidas. Comenzamos hace unos meses, alguna de las iniciativas en el mes de mayo, y el vicerrector ha tenido precisamente la oportunidad de estar allí en Naciones Unidas estos días pilotando un equipo de varias personas, entre ellos el director de nuestro ITD y otro profesor de la universidad que ha sido designado como miembro del Board por la Comisión Europea para temas de clima, y han estado los tres allí en Naciones Unidas defendiendo la posición de la Universidad Politécnica de Madrid y encabezando grupos de trabajo para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso se lo traen aquí para enseñaros a vosotros lo que han hecho allí y lo que se ha hecho con otras universidades, con otras empresas, con otros centros de investigación en el mundo. Por lo tanto, a eso se vuelca inmediatamente y somos verdaderos afortunados en la universidad por contar con este potencial. Me he referido al profesor Alberto Garrido, al profesor Carlos Mataix y al profesor Julio Lumbreras. Bien, ya para terminar paso al capítulo de los agradecimientos. Quisiera agradecer, por supuesto, a la escuela. Querido director, querido Luis, siempre gracias a la escuela, porque si no fuera por el trabajo que realizáis día a día en la escuela, no sería posible esto que esta tarde estamos aquí viviendo en un día feliz. Enhorabuena también a la escuela. Quisiera agradecer en general a todo el profesorado, a todo el personal de administración y servicios, tanto de rectorado como de la escuela, que ha hecho también posible todo y en particular la celebración de este acto, y ahora me referiré a algo más, y a los estudiantes. Quiero referirme al personal en particular, porque dado que hemos tenido este problema a la entrada del acto y me habían predicho que se haría de noche, cosa evidente que se nos ha hecho de noche de manera prematura con respecto al acto, por supuesto, sí me gustaría agradecer, como he hecho al principio, pero ahora nominalmente, a las personas que han estado ahí para que el acto fuera posible a pesar de ese problema surgido, sobrevenido, y hemos podido tener el acto porque lo han resuelto de manera rápida y completamente bien, como pueden ustedes comprobar el tema de la megafonía. Me gustaría que subieran, por favor, al escenario a Juan, secretario del director, que todos vosotros le conoceréis seguro, a Román, los campos de prácticas, delante por favor, a Marcelino, mantenimiento, a José Manuel, electricista, a Fernando, jardinero, y a todo el personal de conserjería, por favor, Elena también, de administración, y me he dejado a alguien seguro. Todo el personal de conserjería, por favor. Y un aplauso para ellos. Muchas gracias a todos ellos, y de alguna forma ellos han hecho posible el acto de esta tarde de manera directa, pero todo el personal de la escuela lo que ha hecho es que hoy estéis aquí de manera directa y de manera indirecta muchísimas veces a lo largo de los años que habéis estado cursando los títulos. Y ahora sí, para terminar, un día depositasteis vuestra confianza en nosotros para vuestra formación. Quisiera decir ahora que somos nosotros los que depositamos nuestra confianza en vosotros, absolutamente conocedores de que vais a hacerlo estupendamente y que vais a ser nuestros mejores embajadores allá donde vayáis. Y en este sentido de confianza me gustaría expresar también que lleváis una beca sobre los hombros con dos escudos. Hay algunos que lo lleváis al revés. En el lado izquierdo se lleva el escudo de la escuela.
el lado izquierdo, cerca del corazón, significa pasión. La pasión con la que se han vivido todos esos momentos, unos buenos, otros no tan buenos, la salida de las notas, la revisión de un examen, los momentos en cafetería, en los pasillos, comentando con los compañeros, esas cosas que vamos a tener en el recuerdo y en la emoción durante muchísimos años. Pasión, cerca del corazón. En el lado derecho se lleva el escudo de la universidad. Significa, el lado derecho significa constancia, significa cordura. Pensad si a lo largo de estos años las decisiones que habéis ido tomando mientras habéis ido estudiando, si no han sido producto de una parte de pasión, lado izquierdo, y de otra parte de constancia y cordura, lado derecho. Seguramente no estaríais aquí esta tarde. Todas las decisiones que vais a ir tomando en la vida van a necesitar de estas dos cosas. De la misma manera que van integradas simbólicamente en una sola pieza, en una sola beca, en una sola persona, que es la de cada uno de vosotros y vosotras. Y de esta manera seguiremos viendo, allá donde vayáis, con vosotros y a través de vosotros, crecer día a día, año a año, curso a curso, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas y la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias a todos.